De hecho, tenemos en este momento la participación del subsecretario de esa secretaría. Él es el licenciado Francisco Molina, quien nos ofrece detalles a qué hora ingresó la Policía Nacional Civil, si ya finalizó este operativo y, por supuesto, el resultado. Licenciado Molina, lo escuchamos. Buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Desde tempranas horas de la madrugada estamos en una requisa tanto en Gaviotas como en el anexo de las Gaviotas. Exclusivamente obedeciendo a nuestro plan preventivo que hemos desarrollado interinstitucionalmente en conjunto con PNC y la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, precisamente para poder evitar que sucedan cualquier tipo de riñas dentro de los centros de privación de libertad. Quiero decir que actualmente los cuatro centros se encuentran sin ninguna novedad y funcionando al 100%. Por el momento sigue la requisa. Cuando termine, yo calculo que terminará como a las 4 de la tarde, podremos ya dar información de qué se pudo haber encontrado. ¿De cuántos internos estamos hablando en este momento en Las Gaviotas, el lugar que está siendo allanado por la policía? Mira, actualmente tenemos en los cuatro centros de privación de libertad 780 privados de libertad al día de hoy. Tenemos perfiles de alta peligrosidad. Eso es muy importante mencionar, que también tenemos perfiles parecidos a los del sistema penitenciario, y es por eso que hemos tomado todas las precauciones durante estos últimos dos meses, donde ustedes han podido ver que hemos realizado simulacros, hemos realizado requisas, también hemos tenido el apoyo de la PNC con la tecnología de drones para poder tener vistas aéreas y poder resguardar la seguridad perimetral de los centros. Asimismo, hemos redoblado la seguridad con elementos de la PNC y patrullas y operativos en algunas esquinas específicas para poder salvaguardar la vida e integridad física de los adolescentes y del personal de la Secretaría de Bienestar Social. Muy importante la información que usted nos traslada. Quiero destacar dos datos de los que usted nos está ofreciendo, licenciado Molina. Primero, que se tienen perfiles de alta peligrosidad, justamente como lo tiene también el sistema penitenciario. Esto es muy importante que lo entendamos todos los guatemaltecos. Y el segundo dato que usted ofrece, muy importante también, el apoyo de la Policía Nacional Civil en los alrededores, porque evidentemente ustedes como Secretaría de Bienestar Social tienen a cargo el resguardo de esas personas, los internos, pero también hay que pensar en la seguridad de los vecinos, que se ve vulnerada cuando hay algún amotinamiento. Esto es de destacar definitivamente. Y quiero preguntarle, ¿se tiene también la participación de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Esto tomando en cuenta que cuando ocurre alguna situación en este lugar, tomando en cuenta que la mayoría son menores de edad, de inmediato hay sectores de la población guatemalteca, de la sociedad, que incitan o motivan a decir en las redes sociales, sobre todo, que se está violentando el derecho de los niños. Así es, quiero informar que parte de nuestros protocolos, cuando se realiza algún tipo de requisa o de revisión de dormitorios o incluso motines, se tiene que invitar inmediatamente a la PDH para que ellos puedan observar que nosotros hemos sido respetuosos y vamos a seguir siendo respetuosos de los derechos humanos de todos los adolescentes, pero también somos respetuosos de los derechos humanos de nuestros trabajadores que día a día hacen su labor dentro de los centros de privación de libertad, y asimismo también resguardar los derechos de la población guatemalteca que habita en los alrededores de estos centros. La última pregunta, licenciado Francisco Molina, usted habla de poco más de 700 internos. ¿Cuántos monitores están atendiendo a estos internos? Quiero decir también que recientemente uno de los logros que hemos podido tener es el aumento del personal. Salieron 130 nuevas plazas para poder resguardar la integridad física de los adolescentes dentro de los centros. Esto ha sido muy positivo porque también se puede realizar más programas de reinserción, más programas de rehabilitación. Han podido ver también en las redes sociales que hemos tenido, ahora tenemos pulpos de serigrafía dentro de los centros de privación de libertad, tenemos panadería, y eso, recordemos que una mente ocupada es una mente que va a pensar en hacer el bien y no el ocio, que puede fomentar la creatividad en estos adolescentes.
Ojalá que funcione. Bastante complicado definitivamente trabajar con personas en conflicto con la ley, sobre todo también tomando en cuenta las edades en que se encuentran. El licenciado Francisco Molina es el subsecretario de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, justamente a cargo de estos centros para correccionales para menores de edad.